Hello, how are you? Hi, teacher. I'm Hello, good. good, good, Samuel. A good Hi, vacation? teacher. Hello, Hello. Veronica. Hello, Beatriz. Hello. Hello. Hi, Yeah, teacher. Awesome vacation. Fatima. In the beach, surfing, Nothing. relaxing. Yeah, We exactly. can go to beach. The awesome vacation? Nothing. Just home, teacher. Yeah, just at home. Just at Yeah. home. But it's to be safe, right? Is the idea. Exactly. Good. Now, I saw in the today I saw Jonathan put into the chat the a little to help you remember to work in the platform. Did you have the opportunity to work a little bit in the platform in the vacation? Yes. Samuel, yes. No. Right, teacher. Excellent, excellent. Veronica? Aún Ah, Veronica, already 2 weeks. Aún no. no. Pero en esta semana lo voy a hacer. Okay. Sí, ya vamos a llegar a la mitad con examen esta semana. Okay. Patricia. A little teacher. Alero, ese alero como que tenía la compu, pero no lo vi. I'm working in vacation. No, really? Yes. It's bad work. Very much. Too much. And where do you work, Patricia? Confección de ropa. Ah, for clothes. For Yes. clothes. Yes. Ah, that's why. Yes. Yes, in this moment you have a lot of work because it's for necessary for in the country for the next season, for the fall, Yes. or prepare. Okay. Yes. All right. Before we begin, do you have any questions for the activities or the things in the platform and, or the lessons? Any questions? No question, teacher. No, in this moment, no. Okay. No. Anybody have any question? Maybe activity they don't understand or vocabulary? Okay, good. No questions is better. It's excellent. Then we have a lot of activities. All right. Now I'm going to share the screen. Okay. See if I can make this big. All right. Now, as you can see on the screen, I have we're looking at vocabulary, specifically furniture. Do you understand what is furniture? Look at the picture. Do you have an idea what is furniture? Okay. The furniture is all of the things that are in your house, all of the things that you use to decorate the house. We can think of this as furniture. Okay. So here, listen and repeat. If you are in silence, it's okay. But the important is to practice speaking out loud. Listen and repeat. Armchairs. Armchair. Armchairs. Table. 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 Coffee table. Coffee table. Good. Bookcase. 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 And we have dresser. 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 No, dresser. 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 Stove. Dresser. Stove. Good. Stove. Curtains. 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 Almost like the number 10. Curtains. Curtains.
Curtains. Good. Mm-hmm. Curtains. Microwave oven. Microwave. Microwave oven. Mm-hmm. Microwave oven. Good. Chairs. Chairs. Pictures. Picture. Remember the S. Pictures. Pictures. Mm-hmm. Pictures. Good. Refrigerator. Refrigerator. Mm-hmm. Refrigerator. Correct. Mirror. Refrigerator. Yes. Mirror. 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 Mm-hmm. Mirror. Clock. 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 Okay. Lamps. 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 Sofa. 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 Rug. 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 Bed. Rug. Mm-hmm. Bed. 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 Mm-hmm. Beds. No, bed. No S, no S. Bed. Only bed. Mm-hmm. Desk. 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 Good. Desk. Television. 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 Okay. Excellent. Okay. Now, all of these are typical things that we have in our house. These are the furnitures. Sometimes maybe you have some more things in your house. Okay. Maybe you have other activity or other things in your house. Do you have other furniture in your house? Yes, teacher. Okay. For example, what other things do you have? What do you think in the house? Like the things in the house? Maybe in the kitchen, or you have other things. Maybe you have a coffee machine. Some people in the house have the machine to make the coffee. Right? Mm-hmm. Mm-hmm. Selena, can you hear or no? Because Selena says she can't hear. Selena? Sí. Okay. 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 No, no, si puede escuchar. Sí. Ah, okay, okay. Ya se arregló. Okay. Perfect. Okay. Is okay the idea of the vocabulary? Yes, teacher. Okay. Now, for the grammar, we use two words. We use the words there is and there are. Okay. There is for singular. Okay. The idea is singular. Okay. We use there are. The idea is for plural. So for example, in my house, we say there are 4 chairs. Okay. There is a TV. Why there is? Because there is singular. There is one. Okay. For example, in my house, there is a refrigerator, one refrigerator, one. But maybe in your house, there are 2, okay, or 3 or more. Then for if more is there are, okay, there are, if it's more than one. Now for negative, normally we say there isn't or there is no. I'm going to show the screen here. Okay. So we can see. So we can see the example there. There is a bed in the bedroom. This is for one bed because there is. Or for 0. If the idea is 0 is there is no sofa in the bedroom. Okay. There is no sofa in the bedroom. Okay, another form to say no is there isn't. There is not a table in the kitchen, but we use there isn't a table in the kitchen. And then the same for the there are, for the plural. We use there are some chairs in the kitchen. Is some is for more than one, is for 2, 3, no specific, but more.
Or we say there are no chairs in the living room. Or we say there aren't any chairs in the living room. Okay. Si nos fijamos en la parte donde decimos there's no, ¿por qué no usamos there isn't? Porque no se puede usar dos negativos. Entonces solo se puede decir de una forma. O sea, solo puede usar la palabra no una vez. Si usas there is, que nosotros conocemos como hay, entonces ponemos el no. Ah, no hay sofá in the bedroom. Okay. O podemos usar there isn't. Form is correct. What is the correct form? Sorry, the question? The two form is correct. Correct, yes. The two forms are correct, yes. Mm-hmm. Thank you. You're welcome. The other form is there isn't. But we use the negative. So, because it's negative, we have to put there isn't and the description. A table or a sofa, okay? Entonces, ¿cómo funciona eso? Si nosotros cambiáramos there is no para there isn't, tuviéramos que usar la palabra a, okay? Si pusiéramos there isn't a sofa in the bedroom, o sea, no hay un sofá, okay? There is no, entonces ahí no usamos la palabra a, solo usamos there is no, there's no table in the kitchen. Se puede intercambiar, significa lo mismo. Okay. Lo mismo con there are. Okay. El there solo es el I, pero el are o el is es lo que indica si es singular o es plural. Entonces ponemos there are no chairs in the living room. Okay. No hay sillas. There aren't any chairs. Okay. No hay ninguna sillas. Okay. Entonces, the same idea. Significa la misma cosa. ¿Estamos bien hasta ahí ahorita? Ya has dicho. ¿Yes? Ok. Quiero estar seguro. ¿Nadie tiene pregunta de la diferencia de there is, there are? Ok. Excelente. Entonces, ¿cómo nos ayuda eso? Eso es para describir nuestra casa, nuestro hogar, es cualquier cosa. Pero también se puede preguntar. ¿Alguien tiene una idea cómo hiciéramos una pregunta? Si yo quisiera saber si hay algo en tu casa o si tenés algo. ¿Alguien tiene idea de cómo pudiéramos preguntar? Teacher, for example, we can say, is there a TV in your home? At your home, sir? Excellent. Excellent. Okay, very good. Okay, is there a TV? One moment. I put so we can check. In your home. Okay. Excellent. This is for one, for singular. Okay. Now, if we want for ask for plural, how do we ask? Okay. Okay. Si fuera plural, lo mismo que con la oración. Singular es, is there. Plural es, are there. Lo mismo que preguntas, solo cambiamos. Preguntas es, is there, are there. La respuesta es, there is or there are, si es singular o plural. And teacher, I have a question. Yes, Samuel. In this case, we can use any for question. For example, are there any chairs in your bedroom? Yes, you can put, okay. Are there any okay. chairs? Mm-hmm. It's not necessary, but yes, you can put. Any is just for question and negative form, right? Correct. Only for question and negative. Is not for positive. Is not correct. Is not correct. There are any TVs in my house. Only for negative. Mm-hmm. Negative and questions.
Anybody else? No, in this moment is okay, the idea? Okay. We are going to practice asking and answering, okay? We are going to make 10 questions. 5 questions with is there? 5. 5 questions with are there? Okay, so 10 questions. Is there? Are there? Okay, let's practice in the class. Let's practice one example, okay? Let's have Hector and Sara. Sara, please ask Hector one question with is there? Ah, there's Elvis, okay? Elvis put in the chat too. Mm-hmm. Okay. Is there a television in the room? Okay. Hector, is there a television in the room? Yes, there is. Correct. Very good. That's it. You see, the answer is very easy. Yes, there is. Okay. Or if the answer is no, what do we say? If the answer is no, what do we say? No, there is not. Good. No, there is not. Or no, there isn't. No, there isn't. Okay. Good. Okay. Veronica, ask Selena one question with are there. Are there? Me repite la pregunta, por favor. Okay. Que le haga a Selena una pregunta con are there. Are there apartments in your country? Okay. Excellent. Mm-hmm. Are there apartments in your country? Okay, Selena. Yes, they are. There are. Correct. Yes, there are. Very good. Mm-hmm. Okay. Ahora, es bien importante que tengamos cuidado con la pronunciación. No estamos diciendo la segunda respuesta que está ahí. Estamos diciendo la primera. Entonces, ese sonido suena similar, pero no es lo mismo. Entonces, usamos yes, there are. Queremos evitar decir yes, they are. Okay. Porque no estamos hablando de ellos, sino de esos apartamentos, esas cosas. Entonces, yes, there are. Okay. Esa es la diferencia. Ahora, claro, podemos agregar más. Podemos dar la respuesta más grande. Podemos poner, yes, there are many apartments in El Salvador. Okay. Pero está correcto, yes, there are. O lo mismo que, no, there aren't. Está correcto. O le puede agregar más. No, there aren't any apartments in El Salvador. Como Samuel había consultado, el any se utiliza en preguntas o respuestas negativas. ¿Y qué significa el any? Que ningún o no hay. Entonces, por eso es que se usa para hay algún o ningún. Entonces, por eso lo usamos en preguntas o en respuestas negativas. Podemos decir, ¿hay algún
carro en tu casa? Are there any cars? Okay. Any, algún. Pero también en respuestas negativas. No hay ningún. There aren't any cars. No hay ningún. Entonces, no es que se traduce palabra por palabra, porque el, como pueden ver en este sentido, el any puede tener el sentido de algún en preguntas o ningún en respuesta. Ok. Ahora, Elvis, ¿qué vamos a hacer en nuestras parejas? O tal vez por eso Elvis lo escribió allí. Tal vez tienen problema con el micrófono. Elvis. Hola, hola. Hola, hola. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahorita que vamos a ir a los grupos, Elvis? Ok, está bien. Ajá, contame, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar lo que es there is y they are y cómo son las respuestas también. Excelente. ¿Y cuántos vamos a hacer de cada uno? Creo que sería 10. Ok. ¿Y de, ok, más o menos, más o menos. Ok. 5 y 5. Exacto, 5 y 5. 5 con there is. Bueno, en este caso sería 5 con is there, porque son 5 preguntas, y 5 con are there, ¿ok? En forma de pregunta. Exacto. Entonces vamos a hacer 10 preguntas en total, 5 y 5. ¿Qué es lo que queremos usar? Queremos usar el vocabulario que acabamos de ver. ¿Cuál es el vocabulario que acabamos de ver? Es el vocabulario que está en la plataforma en cuanto a las cosas de la casa, lo que son los muebles o línea blanca de la casa, que era el 2.6 furniture. Furniture. Entonces, si ustedes no están seguros cómo se dice algo, ahí lo pueden ver. Si quieren decir algo, otra cosa que no aparece allí, ahorita sería el momento de preguntar para ayudarles cómo se dice ese otro mueble o ese otro pedazo de cosas que tienen en la casa que quieren preguntar sobre. ¿Alguien tiene algún otro mueble que no aparece en el vocabulario que quieren saber cómo se llama? Teacher, por ejemplo, esto que uno le llama en español, los roperos. Ah, muy bien. Ok. Los roperos, perdón. Podemos usar dos formas. Closets. Uh-huh. Y wardrobes. Uh-huh. Normalmente se usan los closets, que es lo más común. Patty, vi que querías decir o preguntar algo, no estoy seguro. O Sara, no, vi que como que el micrófono. Sí, teacher, quería pedirle que si nos puede enviar una captura de lo que está en la plataforma. Por favor, sí. Ok, no hay problema, claro. Ahorita. Gracias, teacher. Claro, claro que sí. Uh-huh. ¿Qué necesita? Las dos cosas, ¿verdad? Lo de los muebles y también de is there y are there. Yes. Ok, ok, perfecto. Thank you. You're welcome, you're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta o algo antes de que vayamos al grupo y practiquemos? Me, teacher. Yes. I have a question. Usted dijo que cafetera se decía coffee machine. Correcto. Uh-huh. Se puede decir coffee machine o en algunos casos le llaman coffee maker. O sea, el que hace el café, coffee maker. Coffee maker. Uh-huh. Pero lo común es coffee machine. Ok, teacher. You're welcome.
Okay. Okay. Si no hay ninguna otra pregunta, perfecto. Vamos al grupo y ponemos en práctica estas. Acuérdense, 5 con is there, 5 con are there. Okay. Queremos practicar 5 preguntas de is there y 5 preguntas con are there. Tanto como la pregunta, después el compañero nos pregunta a nosotros y nosotros respondemos. Okay. Acuérdense, está bien responder forma corta, no hay problema. Pero lo mejor es tratar de practicar, contestar más largo, dar más información. Okay. Por ejemplo, si no hay uno, hay dos o tres, pongan eso en su respuesta. Okay. Yes, is there a TV in your house? ¿Hay una tele? Sí, pero tengo dos o tengo tres. Ah, yes, there are two, there are three. ¿Por qué there are? Porque ya no es que hay uno, sino que yo le estoy corrigiendo que hay dos. Y para dos o más usamos there are. Acuérdense, there are es para dos o más. There is únicamente para uno. Para uno. Ok. Ok, démosle. Let's make the groups. No se le olviden aceptarlo, porque si no lo aceptan, entonces no pueden ingresar en el grupo. Javier, ¿todo bien? Javier. Okay. Cuatro. Somos tres, no, entonces tres. No podríamos hacer así. Somos cuatro. Ya apareció Adela Hernández. Son tres. Hola. Adela y Patricia, ¿dónde están? Aquí estoy, aquí estoy. I'm here. Entonces, ¿cómo las hacemos? Bueno, entonces... Una que vaya preguntando. Sí. Ok, y... Ajá, buena idea. Exacto. Patricia, que empiece, que le pregunte a Adela. Adela, que te conteste. ¿Eh? Después Adela te pregunta a Selena. Selena conteste y así van. Y así es lo que quieren. Okay. Quieren enfocarse en... Primero, la primera rondas, las primeras dos rondas que pasen, uh-huh. Enfóquese en la estructura. Okay. O sea, estar seguro que lo están diciendo is there con a, are there con la palabra conlleva las s. Acuérdense pronunciar esa s. Okay. Okay. Uh-huh. Después de las primeras dos rondas ya no se preocupan por estructura, se preocupan por decirlo más fluidamente. Ahí es cuando ya se preocupan de tratar, aunque sea lento, no importa, pero que sea parejo, no que estén parando uh-huh. Is there a TV in your house. O sea, eso ya no, sino que después de las primeras dos rondas, perfecto, ya que is there a TV in your house. O sea, no importa que sea lento, pero que sea continuo. Eso es lo que queremos enfocar después de las primeras dos. ¿Ok? Ok. Excelente. Ok. Is there a front room? Ok, nada. Entonces, otra vez repito de nuevo. Is there a mirror in your room? Yes, there is. Ok. Otra
Sí, pueden ir teacher, un, si quieren, para que, como son tres. Para habitación estamos. Sí. Bueno, es que él me pregunta para habitación. Janet está un poco. Bueno. ¿Para qué habitación se puede decir room? Sí, se puede decir room y se puede decir bedroom. Uh-huh. Bueno. Es lo mismo que en español, que puede decir dormitorio, cuarto, aposentos. O sea, simplemente es diferente forma. Uh-huh. Okay. Ahora, solo estoy viendo, Janet, veo que Janet está en el grupo, pero no sé si Janet puede hablar o tiene problemas de micrófono. Hola, profe, es que sacaron una muela y entonces les dije a ellos que solo lo puedo escuchar porque me puede escuchar. Perfecto, perfecto. No, tiene toda la razón. Gracias por comentármelo. Perdón, Jenny. Ok, no, escuche, no hay problema. Ok, entonces Beatriz y Jonathan en este caso tomen turnos. Beatriz te hace una pregunta, Jonathan vos le haces una pregunta y así van. Y que Janet vaya contando, que sean cinco. Ok, fíjate, Janet, que sean cinco y cinco, que sean cinco de there is, perdón, cinco de is there y cinco de are there, ok. Acuérdense que cuando usan la pregunta is there, siempre va a llevar la palabra a o va a llevar la palabra an. Entonces, no solo is there TV, no, va a ser is there a TV, is there a lo que sea, a sofa, a refrigerator. Okay. Y cuando usan are there, enfóquense con la S, porque la palabra lleva S, porque no puede ir una palabra singular, solo palabras plurales. Yeah. Ok. ¿Cómo se dice eso, teacher? Cuando usas are there, no puedes usar la palabra, la letra A. Por ejemplo, no puedes decir are there a TV. Siempre hay que decir are there, y cualquier palabra que uses tiene que llevar una S. Are there chairs? Are there sofas? Are there beds? O en el caso que dijo Beatriz, mirror. Tiene que ir con S, mirrors, porque usa are there. Mirror. Uh-huh. Mirror para singular, pero si es plural, entonces ya tiene que llevar mirrors. Exacto. Mirrors. Correcto, Jonathan. Mirrors. Okay. Gracias. De nada, así se les sale más fácil porque van uno y uno y no siente que nunca puede el otro hacer preguntas, sino que lo que quieren es ir trabajando en eso. Ok, perfecto. Bueno, entonces llevo dos ahorita, ¿no? Sí. Le pregunto, are there a picture in your house? Josué, ¿puedes hacer la pregunta una vez más, por favor? Are there pictures in your house? Ok, casi correcto, solo que te falta pronunciar más fuerte la S, porque cuando usas are there, todas las veces que usas are there, va a llevar una S la siguiente palabra. Entonces, siempre, ahí anotarlo o acordarte o escribirlo porque, para que te acuerdes. Siempre que usas are there, la siguiente palabra lleva una S. Entonces, are there pictures in your house? Are there sofas? Are there, no importa lo que sea, pero are there con la cosa es plural. Y lo mismo con, con is there, no solo is there y la cosa, sino que is there lleva la letra A. Entonces siempre vas a llevar, is there a picture? Is there a TV? Is there a sofa? Solo se cambia para an cuando es una vocal, pero para la mayoría, is there a. Okay. That's the teacher. De nada. Muy bien, solo que la S más fuerte. Sí. La pregunta que haría, are there picture in your house? Okay. Yes, there are pictures in in my house. Okay. Y Verónica, igual, cuando respondes, esa S tiene que ser más fuerte. Yes, there are pictures in my house. La palabra, el nombre, perdón, de es
¿Es picture o es teacher? No. Anótalo ya. Picture es para... No. Picture es singular. Es la, ya anótalo porque en la mañana... Un retrato, una imagen, foto, ajá. Y pictures es la plural. Picture. Sí, okay. Decirlo otra vez con la S más fuerte. Pictures. Eso, eso, esa último sonido, aunque sea rápido, pero tenés que sacar ese último sonido. Asalto, okay. Le falta uno. Ok. Venga, aquí está ya los dos de la Franca. Yes, there is. Ok. Perfecto. Ahora, ¿cuántas? Vos llevas dos, ¿verdad, Sara? Dos preguntas. Yo igual llevo dos. ¿Y tú, Kate, cuántas llevas ya? Una. Entonces pregúntanos vos ahorita, Kate, para que llevemos todas las 5 y 5. Vale. Sarita. Is there a coffee table in the bathroom? Repeat, please. Is there a coffee table in the bathroom? Bathroom. ¿En español? Ajá. ¿Tienes tú café? Una mesa de café. Una mesa café en tu habitación, ¿verdad? Ajá, exacto. Sí, muy bien. Una mesa café. No, there isn't, correct. No, there isn't. Así es. Okay. Es que no teníamos de respuesta negativa, perdón. ¡Hala! Quería ver si estaba despierta. Decía. Pero me motivan. Los hipotes como ustedes me motivan a despertarme. Qué bueno. luego okay, sigo con otra, ¿verdad? Ajá, te falta una más para que lleves. Ajá. Bueno, llevarías tres, te faltaría. Ajá, llevarías tres. Dale. Is there a microwave? Are the chairs in the dinner room? No le entendí la pregunta, ¿cómo dijo? Are the chairs in the dining room? Chairs. No, there are not. O no, there aren't, ¿verdad? Uh-huh. Es mejor no, there aren't. Sí, claro. Uh-huh. Ajá. Okay. Uh-huh. Elvis, ¿estás participando todo bien? Estaba en otro grupo y creo que solo me quedé yo y después me vine para este. Ah, ok. Para que, creo que Krishna y Héctor no se dieron cuenta que solo estábamos. No nos habíamos percatado. Sí, por eso yo, hey, ¿qué pasó? Ajá, ok. Bueno, ya saben. Ahí está Héctor. Gracias. Con ustedes. De nada. Ok. Yo no sé quién de todas es a la que le falla tanto internet. Hola. Hola, pero Selena. Sí me escuchó, Selena. Yo te escucho, Selena. Yo también te escucho, Patty. ¿Adela? Ajá. Sí, yo también. Yo los escucho bien. O sea, no me falla. Tú sabes bien, porque yo casi no entiendo ni escucho nada. Ah. Vaya. ¿Y está lloviendo por donde ti? No. Es que normalmente eso sucede cuando hay tormenta, que como que los cables se van y vienen y se va como medio cortando.
Pero ya practicamos. Ok. Sí, ya practicamos. Excelente. ¿Y cómo se sienten? ¿Sienten que ya lo pueden hacer? Si ya lo pusiéramos en otras situaciones, como preguntar sobre cosas en el trabajo, cosas en un restaurante, cosas. Eso es la idea, porque es la misma estructura. Ahora tienen que estar usándolo en diferentes contextos. Ahorita porque fue lo de la casa. Uh-huh. Yes, teacher, solo tenemos que tener más vocabulario. Ok, perfecto. Ahorita vamos a regresar al grupo, con todos, y lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar de tema. Ya no va a ser de casa, sino que vamos a tratar de ayudarnos uno con otro en cuanto a vocabulario, pero para diferentes lugares. Vamos a tratar de practicar para restaurantes, farmacia, porque son cosas que en cualquier lugar, en supermercados, hay tomates, hay piña, hay amoxicilina, lo que sea, pero es la misma estructura. Entonces lo queremos usar en diferentes contextos, ¿ok? Excelente. Bye. Vamos a regresar entonces. Ahorita. You're welcome. Antes que regresemos, no sé si hay alguna duda, hay algo que no les quedó claro. Todo bien, teacher. Solo tenemos que practicar más. Perfecto. Vamos a regresar y hacer nuevos grupos y ya les explico yo a todos. Ok. Perfecto, ya veo que hay varios que ya van regresando. Mientras están regresando todos, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna palabra que dice, ¿cómo se dice esto? Que cuando ya estaban haciendo las preguntas, se les ocurrió preguntar. No sé si alguien tiene alguna duda de algo de eso. Sí, teacher. Uh-huh. Tengo una inquietud. Bueno, tenemos con el compañero Josué, por ejemplo, nosotros decíamos, are there family in my house? Pero usted nos decía que después del are there, la siguiente palabra se le agregaba una S, pero en el caso de family. Ah, porque family es no contable, ¿ok? Porque lo que en realidad no estás preguntando si hay familia, sino que hay miembros de la familia. Ah, ok. Porque no decís si hay. Es que por la forma en que lo decimos, porque en realidad lo que estamos diciendo es que si no, obviamente no va a aparecer una familia allí. O sea, no va a llegar yo con mi familia en tu casa, sino que estás preguntando si hay miembros de la familia, pero en español. Ya no entendemos que estamos hablando de miembros de la familia. Entonces no decimos, solo decimos hay familia. Porque se sobreentiende. Entonces, similar en inglés en este caso. Are there family? Pero normalmente ahí nosotros en inglés se dice are there family members? Or are there mother or are your father? O sea, normalmente damos específico, no solo la familia. Okay. Thank you. You're welcome. Selena, en el chat te puse cómo se. Perdón, Selena, preguntaste almohada, ¿ok? Y yo puse para alguien que había preguntado espejo, que era mirror. Entonces, Selena, la primera palabra no es la tuya. La primera es para el que preguntó que era espejo, que es mirror. Y ahí está la de Selena, que es almohada, se pronuncia pillow. ¿Alguien más? ¿Alguna palabra, vocabulario que les hizo falta? ¿Que se dieron cuenta ya cuando querían preguntar? Silla, ¿cómo sería? ¿El qué, Elvis? Silla. Excelente. Creo que Verónica sabe. Verónica, ¿cómo era silla? Chair.
Excelente, ya ves, te dije que ella sabía. Presión en el momento, pero le vino la palabra, ahí está. Ajá. Beatriz, ¿tenías una pregunta? No, no. Ah, ok. Ah, sí, sí, sí. Yo encontré, buscaba la palabra de lavatrastos, lavaplatos, pero ajá, no sé si la pronunciación es correcta, es dishwasher. Sí, así es la pronunciación, muy bien. Dishwasher. Thank you, teacher. Uh-huh. Javier. Teacher, la pronunciación de ventilador en inglés. Muy bien, ventilador sería, es fan. 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 No, no. La última letra la estás diciendo como M. Tiene que, no es no fam, no como, no de familia, como habíamos mencionado. Es como fan, de fan. Ajá, como alguien que le gusta a un grupo musical. Ah, mira el fan. Ese fan. Ajá, ahí termina. Uh-huh. Y se escribe así, fan, como se escucha, teacher. Ahí está en el chat, ahí está en el chat. Ahí vaya escribiéndolos, fan. Uh-huh. Es F-A-N, fan. Sin D. Sin D, sin D, okay. Correcto. Thank uh-huh. you. Uh-huh. Ahí veo que Janet puso lavadora. No, Janet, lavadora no es laundry. Okay. Laundry es la ropa sucia específicamente. Uh-huh. La lavadora, ahorita te lo estoy escribiendo allí. Y se pronuncia washing machine. Washing machine. Uh-huh. Y acordate que laundry es, no es lavadora, es la ropa sucia, lo que metes en la lavadora. Ese es el laundry. Específicamente porque en español usamos dos palabras, ropa sucia. En inglés, laundry significa ropa sucia. No significa ropa, no significa sucia, significa ropa sucia. Ok. Ahora nos quedan unos minutos. Lo que me gustaría, ahora que tienen una idea de is there y are there, vamos a hacer nuevos grupos, pero quiero que lo practiquen fuera del contexto de la casa. Fuera del contexto. Imagínense que van a un súper y preguntan sobre los plátanos, la banana, la leche, el vocabulario que usted conoce. Usted va a un restaurante y pregunta sobre una cerveza, una soda, una pizza, lo que pueda, una farmacia, y se puede la amoxicilina, el Vicks Vaporub, el Tylenol, lo que sea, pero fuera del contexto de la casa. Pero teacher, sí. Una pregunta. Así sí, como por ejemplo que usted dijo el Vaporub, esa no tiene como traducción, ya son digamos como traducidas, ¿no? Es que es mal pronunciada, porque en realidad el nombre es Vicks Vaporub, pero nosotros le decimos Vicks Vaporub, pero es el nombre, o sea, solo es la pronunciación la que creo tenemos. Creo que lo fácil es español. Ajá, sí, sí. Solo es eso. Uh-huh. Entonces, con sus compañeros, lo que queremos es esa fluidez. Practicar los contextos fuera de lo que nos pide el libro para que nos sintamos cómodos en diferentes situaciones. Antes de empezar el grupo, Javier tenía una pregunta. Sí, en el caso de un restaurante sería, bueno, como un ejemplo, are there pastas in the menu? ¿Podría ser? ¿Dijiste pasta? ¿O no? No, no, solo estoy, quiero, es que ajá, se te escucha como medio cortado, solo quería estar seguro. Pasta, ¿verdad? Sí. Ok, entonces sería is there pasta. Porque yes, no, teacher, is there. Is there, correcto, is there pasta. Así sería, porque no lleva la S, es singular, is there pasta on the menu. Ok, teacher. Uh-huh. Ok, entonces... Todo lo que no lleva la S, normalmente consideramoslo singular y le vamos a usar is there. Entonces ahorita vamos a ir al grupo, tenemos unos 10 minutos. Ya sabemos cómo hacer las preguntas, ya sabemos cómo hacer la respuesta. Lo que queremos hacer es practicar contexto fuera de las cosas de la casa, pero usando las mismas estructuras.
How many questions, teacher? Lo que nos podemos hacer en 9 minutos. Okay. Any other questions? No? Okay. Let's make our groups. ¿Me podría mandar el enlace de nuevo, teacher, please? El enlace de... Ah, ok. Espérame, Javier. Los para el grupo, pequeños. De los grupos. Perfecto, sí. No hay problema. Ya te lo mando. Ok, espérame. ¿Ya te cayó el nuevo? Yes, teacher. Okay, sí. You're welcome. ¿Tenías una consulta, Sara? Sí, teacher, no habían entrado una de las chicas que es nuestra, es miembro de nuestro grupo, pero ya, es Beatriz. Ah, ok, ok. Perfecto. Ya estamos tres, gracias. De nada, de nada. Cristian. Hola, hola. Creo que les está fallando, creo, el... La también si está un poco mal, no puede hablar. Yo creo que a Francisco le está fallando. Hola, hola. ¿Francisco? Hola, buenas noches. Sí, sí. No, no, bien. ¿Escuchas a Jonathan, Francisco? Sí, solamente le voy a hacer un comentario. Fíjese que yo ahorita por el momento estoy en el trabajo, entonces solamente estoy entregando unos documentos. Y ah, ya. La verdad. Ok, ok. Eso tiene sentido, eso tiene sentido. Ok, ok. Vale, no, claro, no. Allí también el compañero. Ok, no hay problema, no hay problema. ¿Profe? Sí, Janet. Tengo una pregunta. De la nómina. En una pregunta que yo tengo aquí de las anteriores, es como, are there toys in your yard? Que es como, si hay juguetes en el patio. Pero, okay. Ajá, se podría, ¿es bueno como está escrito así? ¿O también se podría, porque no entiendo si tiene que ir siempre el there? Porque también se podría, are toys in your yard? No puede ir are toys. Bueno, are there toys o are toys no se puede? No, are toys no. Bueno, sí, técnicamente sí, pero siempre lo que usamos es are there. Siempre tienes que ir. Dejan alarma temprano. Ajá. En la mayoría de casos, dejan sí. Dejan alarma temprano. Ah, okay. Thank you. You're welcome. Okay. Yes, there is. Así. There are. Yes, there are. Sí hay. Sí. Vaya, ¿cuál sería la segunda? Supermercado. ¿Qué más encontramos en el supermercado? ¿Leche? ¿Leche? ¡Ja! Ya sabía. Está susmeando, teacher. Realmente entiendo, porque, bueno, no sé si estaría bien, la pregunta sería, ¿is there? No sé si tendríamos que agregarle la A o no. No. No, no, o no. O solamente, is there milk in the supermarket? Correcto. Is there milk in the supermarket? Okay, sí. Uh-huh. Ya. Yeah. Porque a milk es, por ejemplo, una leche, pero no, no, no tiene sentido ahí una leche. Uh-huh. Sí, eso tenía duda. Entonces, is the milk there? In the supermarket? Correcto. Uh-huh. Así. Sí, y eso son para todas las, normalmente lo puedes pensar de esta forma, lo que son granos líquidos, ¿ok? Puede siempre, solo es eso, por ejemplo, soda es un líquido, leche, no sé, jugo, is there juice, is there soda, no vas a poner un jugo, una soda,
Porque, o sea, estás preguntando de la cosa en general, no de un vaso de soda o un vaso con jugo, cosas así. Okay. ¿Plural o es en singular? Es que estaba con esa pregunta porque, vaya, pizza, digamos una, está bien, ¿verdad? Bueno, vamos a pedir pizzas, pero ¿cómo sería pizza? Así sería, con ese, pizzas. ¡Ah! ¡Ay, teacher! ¡Ay! No, no, sí, así sería. Sí, sí, tiene la idea. Y no, y eso, y así es como se va corrigiendo uno, preguntándose, mira, y aquí sería con ese, con sin ese, singular, ajá. Bueno, entonces sería, ¿are there pizzas in the Pollo Campero? Ahí sería incorrecto. Ok. Y la razón que en ese sería incorrecto, porque me dijiste, mm-hmm. are there, pero después me dijiste a pizza. Entonces, pizza sería. Exacto, porque tenés que ser o los dos plurales o las dos cosas singulares. Ok. A ver, decilo otra vez, ¿cómo sería la forma correcta? Are there pizzas? No. Otra vez lo dijiste de la misma forma. Entonces solo sería pizza. Es que cuando usas are, siempre la palabra lleva S, pero no lleva A. Entonces, no vas a decir are there pizzas. Vas a decir are there pizzas, porque ya es plural. El A siempre lo vas a decir por ejemplo, con is there a pizza, is there a hamburger, porque solo es uno. Thank you. You're welcome. Entonces quedaría, are there pizzas in? Correcto. Uh-huh. Thank you, teacher. You're welcome. Are there phones in the mall? No te escuché bien. Are there phones in the mall? Sí te logré escuchar, Javier, pero sí entiendo que se te escucha medio cortado. Era... Are there phones in the mall? Yes, teacher. Sí, sí, solo que no sé, por momentos como que se te entra y después se te salta una vocal y después regresa y así por momentos. Es la señal, teacher. Ajá. No hay problema. Sí, para eso estamos. Lo importante es que estés haciendo el esfuerzo. Héctor, ¿cómo sería la respuesta? Yes, they are. Correcto. Yes, they are. Uh-huh. Good. Okay. The next. During computer in my house. Okay. No se les olvide, siguen practicando con la plataforma. Estos ejercicios de hoy ya significa que hemos terminado todos los ejercicios hasta la 2.9. Mañana vamos a finalizar lo que es lo demás del 2.10 al 2.12, o sea, finalizar esta unidad. Entonces, no se lo olviden, estar tratando de mantener la plataforma al día, porque créeme que después, si con que ahorita les cuesta, al final, con todo acumulado, les va a costar más. ¿Ok? Entonces, mañana la idea, esperemos volver a practicar y ya finalizar la lección 2, lo que es la unidad 2. ¿Ok? Ok, teacher. Ok. Pasen buenas noches. Nos vemos mañana.
Good night. Good night. Bye. 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 Bye.